De nuestros enemigos, libramos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo Jesús atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Ese modo de introducir, digamos, San Lucas, lo que va a la serie de preguntas y, y respuestas de nuestro Señor, es muy significativo, ¿verdad? Porque iba enseñando y e va pasando por ciudades y pueblos. Nosotros hemos de entender que el Señor siempre, siempre va también atravesando ciudades y pueblos, y eh, hay gente que le escucha, hay gente que no le escucha, hay gente que no le entiende, hay gente que, por decirlo así, eh, le ignoran, y otros en cambio que, como él cuenta en la parábola de... El sembrador, pues uno cae en un terreno, otro cae en otro terreno, uno les hace más caso pero tienen pocas raíces y porque tienen poca tierra. Vamos a escuchar al Señor siempre la oración con la actitud de querer escucharle y después sobre todo querer poner en práctica. Querer poner en práctica. Y uno le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Él les dijo: Luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estéis fuera a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y os responderá: No sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: Hemos comido y bebido contigo. Ya has enseñado en esas plazas. Y os volverá a decir, no sé de dónde sois. Retirad de mí todos los agentes de injusticia. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echen fuera. <coughs> y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Hay últimos que serán primeros y primeros que sean últimos. Estas expresiones del Evangelio, de la puerta estrecha, puerta angosta, primeros eh, últimos que sean primeros y primeros que sean últimos, como la Biblia, es que estaba leyendo ayer un libro sobre pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, eh, dificultades a la hora de, de entenderlo. Y explicaciones, está escrito por un profesor un doctor de la escritura. Y, y entonces él en la introducción habla de muchas frases que hoy día han sido acuñadas, digamos, en el lenguaje popular o en el lenguaje común y que provienen de la Biblia. Y provienen de la Biblia. No solamente estas que te acabo de decir, sino otras muchas. Vale, no solamente nos quedemos en las frases, hay que profundizar en el significado. Estas expresiones utilizadas por los teólogos para designar la situación del hombre sobre la tierra, el status viatoris, la llaman, estado de caminante. Dentro de pocos días tendremos... Eh, pues el comienzo de, de noviembre y tendremos la, la festividad o solemnidad de todos los fieles difuntos y, además, eh, de todos los santos, perdón, y después la memoria de todos los fieles difuntos. Somos viatores, transeúntes que se dirigen a una meta. Y también creo que no es necesario un esfuerzo mental excesivo para percibir, al menos en sus rasgos generales, que esa situación de provisionalidad, que es la vida del hombre sobre la Tierra, es un hecho casi evidente por lo que respecta a la condición personal de cada uno de nosotros. Hubo un tiempo en que no existíamos y la historia se iba desarrollando como siempre a pesar de nuestra no existencia, nadie nos echó de menos ni nadie podía hacerlo y dentro de algún tiempo, si mucho o poco, pues siempre es muy poco, apenas un soplo, ¿verdad? El tiempo pasa muy rápido. Ya habremos muerto y podéis tener la completa seguridad de que no pasará absolutamente nada. La vida de la humanidad seguirá más o menos como siempre y excepto muy pocas personas y por muy poco tiempo nadie nos echará de menos. La primera consecuencia que de ello se desprende, si nos ponemos a reflexionar, es que esta temporalidad del hombre es un hecho, no una teoría. Un hecho que no depende de nosotros y que nosotros no podemos modificar. Y este hecho nos lleva a una conclusión. No somos unos seres independientes. No dependió de nosotros el nacer, no dependió de tu voluntad el nacer. Y nacer precisamente en una época de peculiares características, con unos padres concretos, con unas cualidades determinadas, y tampoco depende tampoco de nosotros la muerte. Esta se producirá inevitablemente, nos guste o no, queramos o no queramos. Independientemente de nosotros y antes de que fuéramos, Existe una realidad en la que al nacer fuimos insertados y una realidad que podemos reconocer, aceptar, negar, ignorar o combatir, pero de ningún modo eliminar, porque es anterior e independiente de nuestra voluntad y está fuera de nuestras posibilidades. Y este destino es la meta y está al final del camino, no en el camino, sino al final, cuando el camino se acaba y ya no hay camino, por eso es meta. Un destino que no está en el tiempo, sino fuera del tiempo. Al fin del tiempo, de cada uno. Y no en esta vida, sino en la otra vida. La plenitud a que todo ser racional tiende como consecuencia de la ordenación de Dios, solo después de la muerte se puede alcanzar. Cuando todas las limitaciones humanas han quedado atrás. Como dice San Pablo, ni ojo humano vio ni oído yo, ni hay entendimiento capaz de concebir lo que Dios tiene preparado a aquellos que le aman. No quiere decir que tenga necesariamente que alcanzarla. ¿eh? No quiere decir que se pueda alcanzar al cielo. Pero lo que Dios tiene preparado sí. Lo alcanzaremos si queremos. Y no lo alcanzaremos si no queremos. Como dice Agustín, que ya lo has oído muchas veces, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. La vida, ese tiempo de existencia en la tierra, es la oportunidad que se da a cada hombre llamado a ser para que, como tal hombre, inteligente y voluntad, libremente se labre su propia eternidad, para que acepte el destino para el que ha sido hecho. O para que los rehuse a cambio de otro forjado por el mismo. Hemos de considerar que todo depende de nosotros y que las condiciones de toda existencia están de tal manera establecidas que es preciso definirse. Hemos de elegir. La elección es inevitable. Hay dos términos. Hay dos puertas, si quieres. Dos términos que se excluyen mutuamente: uno, Dios; el otro, uno mismo. Y afirmar a Dios significa negarse uno mismo, por el contrario, la afirmación del yo significa la negación de Dios. San Agustín lo explica muy bien en las dos ciudades. ¿no? Dos amores fundaron dos ciudades: el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, y el amor propio hasta el desprecio de Dios, la negación de Dios, lo que quieras. Afirmar a Dios significa negarse a uno mismo. Y somos libres y puede elegir, y Dios que nunca se vuelva atrás de sus propias obras, respeta la libertad del hombre. Y le deja con lo que libremente ha elegido, con lo que ha querido para sí mismo. Al final de su camino, en el tiempo, está la muerte, que es la puerta abierta para la eternidad. Esto lo explicaba ese sacerdote que ya murió hace años ¿no? y que eh, después se publicó el retiro o los ejercicios espirituales, eh, como a llamarle, que le predicó a las monjas antes de morir en el Moncayo, por allá por Aragón. Eh, yo le conocí incluso de, de seminarista y después de diácono ¿no? y, por supuesto, de sacerdote. Yo le invité a dar una conferencia en Santiago de Compostela. Y, y este hombre predicaba ese ejercicio a las monjas, que ellas grabaron, claro, y después se publicó. Después también se hizo una película sobre él, pues la última cima. Bueno, pues en ese retiro explica cómo la muerte es, es, es una puerta, cruzar una puerta. La muerte es cruzar una puerta. Es cruzar una puerta. No es un túnel, no es... Bueno, es cruzar una puerta, es decir, pasamos de, de esta vida a la eternidad. Y que uno se habrá quedado entonces con aquello que hubiera elegido. Si a Dios con Dios, se quedará por toda la eternidad y habrá alcanzado la meta que buscaba y por la que trabajó. Y tendrá a Dios. Pero si uno se elige a sí mismo y persiste en su elección a pesar de todos los llamamientos de Dios, de todas las oportunidades que una tras otra le ofrece continuamente para que rectifique, entonces, ese habrá conseguido también lo que buscaba, la frustración. Una eternidad de Dios y a solas consigo mismo. Lo cual equivale a decir que ni siquiera a sí mismo se habrá encontrado porque se habrá perdido. Esta, esta anécdota, pues, eh, yo creo que la. La encontré en México, pero bueno, además me recuerda mucho a México por una cosa que contaré después. Un jefe de gobierno europeo eh, acaba de entregar 3.500 llaves de casas habitacionales a otros tantos afortunados inquilinos. Y entonces uno de estos les pregunta, ¿y excelencia? ¿Estas casas dónde se localizan? Están todas ellas en nuestro proyecto de desarrollo. Este año les hemos entregado las llaves, el año próximo les daremos los timbres. Y dentro de 10 años, a más tardar, ustedes tomarán posesión de sus casas. No es posible hacer todas las cosas en un momento. Y esto me recuerda algo que, que viví en México. ¿no? Cómo, pues, algunas empresas, justamente una, salió en la prensa, no estoy inventándome nada, pues... Eh, incluso que cotizó en la bolsa de Nueva York, pues pidiendo préstamos e interviniendo en el mundo de, de, la, de la construcción a alto nivel en América, pues estaba construyendo casas de fantasía. Hasta que alguien, de los, me imagino que alguien de las empresas que, que estaban invirtiendo ahí, pues hicieron fotografías aéreas y comprobaron que donde decían que había unos desarrollos, pues eso, de miles de casas, no había absolutamente nada. ¿eh? Nada. Bueno, pues evidentemente nosotros no vamos a buscar una casa de estas falsas, ¿no? ¿Eh? Nosotros vamos a la casa definitiva, que ya está construida, y como dice el Evangelio, pues aproximamos a entrar por la puerta angosta porque luego ya no podrán ¿eh? y hay dos caminos y solo dos por los que uno puede discurrir a lo largo de su existencia en la tierra y todos los senderos acaban resolviendo en uno u otro hay un camino estrecho el de la negación de lo mismo y un camino ancho el de la afirmación del yo una puerta angosta que es Cristo Jesús yo soy la puerta el que por mí entra se salvará. Y una puerta espaciosa, el príncipe de este mundo, incompatible con Cristo, opuesto a Cristo. Un camino estrecho y un camino ancho. Aunque San José María, en una de sus homilías, habla de aquel escritor que habla de los tres caminos, pero bueno, en el fondo, uno es camino pues cuesta arriba. ¿Eh? Que termina en el Bergel, que termina en el Paraíso, el otro camino es cuesta abajo, bueno, un camino normal o si quieres plano, tal, y hay un tercer camino que también es cuesta arriba, pero que termina también en un precipicio. Bueno, es lo mismo, dos caminos. Y son muchos los que andan por él, ¿eh? lógico, es mucho más fácil, es mucho más fácil. Creo que algo de esto puede deducirse del Evangelio en el que por dos veces se alude a la puerta angosta. El Señor insiste. En una ocasión Jesús empleó esta expresión para responder a una pregunta, no impertinente, pero bueno, un poco indiscreta, que le hizo uno del auditorio. Señor, es verdad que son pocos los que se salvan. Y él, en respuesta, le dijo a los oyentes, esforzados por entrar por la puerta angosta. Y así lo trae San Lucas, ¿no? lo acabamos de, de escuchar. San Mateo, en cambio, la menciona en un texto que incluye como parte del Sermón de la Montaña. Y se lee en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Y es muy significativa que en esa parte dice que muchos buscarán cómo entrar y no podrán. Hombre, no dudo que eh, todo el mundo quiere salvarse, pero lo que está mal es el camino que escogen para salvarse. No es ni siquiera concebible, racionalmente hablando, que haya quien de modo derivado elija la condenación. Pues el mal puro y desnudo nunca puede ser objeto de la voluntad. Solo que esto no nos sirve mucho. Quiere decir que el querer algo teóricamente y en principio. No se consigue por eso. Hemos de poner los medios. Los medios. En cuanto a un estudiante que quiere ser médico no se matricula en medicina, sino en filología clásica, pues, pues lo que hace es estudiar filología clásica, de luego no medicina. Y terminará siendo a lo mejor un buen filólogo, pero no un buen médico. En realidad, si un estudiante se matricula en filología, está demostrando que lo que de verdad quiere es ser filólogo, no médico. Pues igual. Es que yo quiero. ¿Tú qué quieres? Por los medios. Bueno, pero hombre, es que tampoco hay que tomarse las cosas tan a la tremenda, ¿no? Tampoco hay que exagerar tanto. No cualquiera en medio, sino precisamente los que conducen a lograr la meta que uno busca. De aquí resulta que mirando los medios que un hombre emplea, se puede colegir la meta que persigue. Si uno quiere ir a su casa y escoge el camino contrario, pues entonces no quiere ir a su casa. La puerta estrecha. El camino, pues hombre, difícil, la puerta estrecha. Cuando, cuando estaba viviendo en, en Vigo, además al poco tiempo de llegar a Vigo, eh, fuimos del colegio eh, de fomento, fuimos con un autobús de chavales a Fátima. Y recuerdo que visitando eh, bueno, Fátima y, y alrededores, porque obviamente estuvimos en Fátima rezando, sino que también estuvimos en algunos lugares de alrededor, como Nazaret, o... y hay un monasterio que vimos con detalle que se llama Santa María de Alcobasa, que está a unos bueno, 100 kilómetros de, de Lisboa y más cerca de Fátima. Y... Y allí ocurrió algo que se me quedó en la memoria también porque lo utilizamos de broma con el profesor. ¿eh? Con el profesor que venía con los chavales, porque el, chaval, el profesor era un poco grueso. Y entonces había una puerta estrecha que le hicimos pasar por ella. y Dijimos, bueno, tampoco es tan estrecha. ¿no? a todos los chavales se reían muchísimo al ver cómo el profesor, haciendo un poco de broma, pues eh, o mucha broma, pasaba por ahí. Pero es que allí, el otro día, preparando la meditación, encontré una información en Facebook y una fotografía y me llamó la atención. Y es una puerta extremadamente estrecha. Y la que escribe el artículo, que es una chica gallega, ¿verdad? la que escribe el artículo en Facebook, pero es un artículo, eh, habla de esto, de que las puertas estrechas, dice... Quería recordar que este tipo de puertas servían para ralentizar al enemigo. Así que me propuse buscar más sobre lo que ya es la publicación histórica del momento en Facebook. Vamos allá. La puerta se encuentra ubicada, esto, esto lo describe ella, en el monasterio de Santa María de Alcobasa en Portugal. Es una ciudad pequeña. El monasterio construido en el siglo XII fue convertido en museo en el siglo XIX y hasta la fecha. De entre sus maravillas arquitectónicas hay una que ha llamado mucho la atención en Facebook en estos últimos días. Una pequeña puerta con arco medio punto, dos metros de alto y con tan solo 32 centímetros de ancho. Claro, es la misma puerta que nos llamó la atención cuando estábamos allí en el colegio. Dice ella: De la media, esta puerta habría comunicado con la cocina. Supuestamente y resumiendo, para evitar la gula entre los monjes se habría decidido construir esta puerta sumamente estrecha, que habría resultado en la imposición de mantener la delgadez para que fuera posible atravesarla. ¿Qué es lo que yo recordaba? Porque las otras puertas del monasterio, que eran aclaudadas, eran anchas, pero esta es estrecha, entonces todos dijimos, pues esta es la puerta por la que pasan los monjes antes de entrar al comedor o al refectorio. Y si no caben, pues no pueden entrar. Eh, la, realidad, la realidad es que la puerta, la puerta es conocida como Aporta Pega Gordo, traducido en la puerta de los gordos. Y es una de las zonas más visitadas del monasterio. Yo creo que no es así, ¿eh? Yo creo que no es así. Yo creo que es la puerta que subía por una escalera de piedra hasta el pequeño eh, lugar. Elevado donde el monje que leía durante la comida. Pero bueno, se ve que el populacho o el pueblo le ha cambiado el sentido y han puesto eso. Porque ya te digo, el profesor que considerábamos gordo entró muy bien por esa puerta. Pero la realidad es que hay una puerta estrecha. La puerta estrecha también está, en lo que dice el Señor: el Señor no miente. El Señor no exagera absolutamente nada el señor está diciéndolo claramente camino ancho camino estrecho por eso cuando regateemos un poco al señor ¿eh? o nos excusemos o busquemos eh, explicaciones para cosas que hacemos pues lo planteemos delante del señor no lo planteemos delante del señor el concilio vaticano segundo explica eso, que el camino que conduce a la puerta al cielo es un camino estrecho y pino, en cambio el camino ancho que conduce a la perdición. Y le habla de la dignidad, ese camino no le quita la dignidad del hombre, al contrario. Lo que tiene que hacer el hombre es negarse a sí mismo, que es la primera condición que exige el Señor a sus discípulos. Es la afirmación del hombre lo que hoy se busca, encontrarse a sí mismo. No, negarse a sí mismo. Por eso cuando las personas se encuentran a sí mismo, terminan mmm, desanimándose. Desanimándose. ¿Por qué hay fracaso escolar? ¿Por qué hay sensación de fracaso en la vida? ¿Por qué hay momentos en los que... Yo lo comentaba una persona, es decir, que... Cómo intentaba ayudar a un familiar y el familiar no quería reconocer lo que estaba haciendo. El nacimiento en pecado de todo hombre es el nacimiento del hombre con un falso yo, dice Thomas Merton. No con el yo que Dios dispuso para él, sino con el pecado original. Se nace, pues, como alguien que nunca estuvo destinado a ser algo así como la falsificación de uno mismo. La imagen deformen de lo que en la mente de Dios debe ser y debemos ser cada uno de nosotros. Y podríamos decir en términos teológicos el hombre viejo de que habla San Pablo. Es el ser falsificado que debe dejar paso al hombre nuevo, que responde a la auténtica imagen de Dios. Y escribía Merton, aquellos que no saben nada de Dios y cuya vida está centrada en sí, Imagina que solo pueden hallarse a sí mismos, afirmando sus propios deseos y ambiciones y apetitos en lucha con el resto del mundo. Intentan llegar a ser reales, añade, imponiéndose a otros, apropiándose una parte de la limitada provisión de bienes creados y subrayando así la diferencia entre ellos y los demás hombres que tienen menos que ellos o nada. Bueno, ese ir cada vez posicionándose más en la vida. Eso se ve en tantas personas. Tanta gente que busca esa afirmación personal por encima de los demás. En cambio, el camino estrecho, la negación de lo mismo que es la afirmación de Dios, por pues ese camino también va a Cristo. Y es por donde se puede llegar a la muerte del hombre viejo. Como explica San José María en Camino, nosotros somos piedras, sillares que se mueven, que sienten, que tienen una libérrima voluntad. Dios mismo es el cantero que nos quita las esquinas, arreglándonos, modificándonos según Él desea, a golpe de martillo y de cincel. No queramos esquivar su voluntad, porque de cualquier modo no podremos evitar los golpes. Sufriremos más inútilmente y en lugar de la piedra pulida y dispuesta a edificar, seremos un montón informe de grava. Que pisarán la gente con desprecio. <coughs> Exigirnos, de verdad plantearnos, subir por el camino pino y empinado. De verdad buscar la puerta estrecha. El mundo feliz de Aldous Huxley no es más humano, no es más cordial, es falso. Es el camino falso que tanta gente quiere ¿eh? recorrer, pero que es falso. Sobre nosotros gravita la responsabilidad de hacer de este mundo que están haciendo más justo, más humano, más cordial, si difundimos la doctrina de Cristo, si difundimos lo que el Señor, ese mandamiento nuevo que San José María decía que sigue siendo nuevo, amados los unos a los otros como yo sea amado. Y vemos que, en cambio, el egoísmo y el individualismo se extienden y hemos de ayudar. Por eso vamos a pedirle al Señor que hagamos examen de conciencia. Que el examen de conciencia de las noches no sea un examen así, rutinario o rápido o algo que hay que hacer. Que tantas veces a lo mejor lo hacemos pues con prisas o corriendo o incluso lo hacemos haciendo otras cosas. Que lo hagamos con calma, aunque sean esos tres, cuatro minutos, pero que de verdad pongamos ese propósito para luchar al día siguiente, para recomenzar al día siguiente después de esa noche de descanso, para seguir luchando. Y que le pongamos de más al Señor lo que decía San José María, que la parte importante del examen es el acto de contrición, el dolor, el pedirle perdón de verdad al Señor. ¿Se salvarán muchos? Pues yo estoy seguro que sí. ¿eh? Yo estoy seguro que sí porque el Señor... Eh, está, quiere que el hombre se salve y que llegue al conocimiento de la verdad. El Señor va a poner los medios para ayudar a la gente a que se convierta. Nos ayudará siempre. Nos da tantas oportunidades de conversión que yo estoy seguro que mucha gente se salva. Que mucha gente entra por la puerta estrecha. Que el Señor le ayuda a adelgazar. ¿eh? A adelgazar. Pero bueno, que que también nosotros hemos que estar empeñados en ello mismo. Acudimos a la Virgen, rezamos todos los días esa oración, dun estéris in dominio pro nobis bona. Cuando estés en la presencia de Dios, háblale de nuestras cosas buenas, madre mía, para que nosotros también podamos eso, caer bien al Señor, entre comillas, es decir, que agrademos al Señor, porque la Virgen le hable de nuestras cosas buenas y se anima a seguir ayudándonos y a seguir convirtiéndonos. Gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.